Sí. ¡Maldito idiota! ¡Tú tuviste la culpa de que me cayera! Jamás me había topado con alguien tan llorón y tan sacatón como este. Piensa que ya terminamos. Yo no tengo nada que hablar con usted, bastardo. Papá, déjelo hablar, deje que le explique, tantito, no más. Yo quiero a su hija la buena. Y ella también me quiere a mí. Desgraciado. Apiádate de nosotros. ¡No te atrevas a contradecirme! ¡Ay, papá! A veces se gana y a veces se pierde. A mí dime cuál es el remedio. Solo la penitencia puede salvarnos. ¿Qué tal si el día de mañana te llega una muchacha bonita y quieres hacer una familia con ella? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú quieres ser jinete? ¿Tú quieres ir a dejar y plantear y peo? Pues mi papá no te va a dejar. Cuando yo me muera, pues ahí haga de su vida lo que le dé la gana. Nuestras vidas están en nuestras manos, ¿no? ¿Crees? Así es. No me preguntes por qué, ni yo mismo lo sé. Pero los voy a ayudar. ¿Te vas a quedar a cuidarme hasta que me muera? Ojalá sea pronto. Ese padre del infierno. Te vas a ir, pero para el infierno. Se llama Fausto. Fausto Romero. Fausto. Fausto. 20 monedas de oro. Una por cada tiro que le meta. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Quién es usted? Hoy es el día. ¿Dónde están?